Motos geniales que nadie compra, parte 3. Nada, mentira, no quiero quemar esa sección del canal. Ahora va todo lo contrario. Motos basura que todo el mundo compra. Recopilando algunas de las motos que han sido todo un éxito en ventas, pero sus prestaciones no salen del promedio o rozan la mediocridad. Pero hablando de mediocridad, Dynamo Renegada 250, una de las pocas motos de Dynamo que han resaltado en su catálogo. Motor 223 centímetros cúbicos, en su página oficial se vende como modelo 2021. Puntos a favor es que cuenta con iluminación LED al frente, auxiliada por dos bombillos de halógeno, su transmisión de 6 velocidades y sliders de fábrica. Aunque no entiendo por qué las bocinas del claxon las pusieron colgando sobre una superficie que se supone está propensa a sufrir golpes. Su competencia directa, la itálica TC250. Su transmisión es de 5 velocidades y no cuenta con iluminación LED, pero le saca al motor 1.1 caballos de potencia extra, que sí, es poco. Para esta clase de motos en las que su forma de manejo es tan lenta y su peso no les ayuda mucho, ese caballito de potencia extra sí reluce. Encendido por patada, súper útil para cuando falla la batería o tengas problemas al encenderla, cosa que no pasa con esta clase de motos, ¿verdad? Puerto de carga USB. No es relevante, pero lo tiene. El resto de prestaciones como frenos, suspensión, medida de llantas y demás cosas son iguales, siendo itálica una opción más barata, 43 mil pesos contra 43 mil 900 pesos. Cabe reconocer la Dynamo el valor de competir la itálica con una moto menos potente, nada destacable en un segmento de nicho pequeño, vendiéndola más cara y aún así llevándose una rebanada de ese pastel llamado custom de baja cilindrada. Pero no crean que se trata de tirarle flores a itálica, también tienen ese insulto al intelecto humano llamado 250Z. Su éxito en venta se debe a su estética, en donde a mi parecer con el color negro les quedó muy bien, pero el ruidero que hace al avanzar no lo justifica. Quizás tengas retraso mental y pienses que haciendo un ruidero los coches estarán más precavidos de ti, pero eso es un mito, no sea subnormal. Estando dentro de un coche es como estar en una recámara acústica, basta con subir el vidrio para que cualquier coche no se dé cuenta de tu existencia. Hace poco tenía el peor consumo de combustible de su segmento, 24 kilómetros por litro. Para que te des una idea, una GSX 750 con uso moderado tiene el mismo consumo, solo que la diferencia de potencia sí es notoria. Actualmente quien se lleva la corona de tener el peor consumo es la Dynamo R4 con 20 kilómetros por litro declarada por la marca. El único parentesco de la R4 con motos deportivas es su capacidad de succionar pozos petroleros. Y si pensabas que esto solo pasaba con motos provenientes de AliExpress, como siempre simio, estás equivocado. También pasa en marcas prestigiosas como Suzuki con su GN125. La moto no es mala, tiene buena potencia para su motor pequeño y en fiabilidad no hay nada que discutirle, pero sostengo que es una de las motos más sobrevaloradas de la actualidad. La fiabilidad del motor a veces justifica el precio, pero ser la misma moto por 40 años, duplicar su precio en menos de una década y quitarle algo tan importante como la patada de arranque es algo ridículo. Le pasaba lo mismo a la Honda Tool 125 cuando se fabricaba en Brasil. De segunda mano, con el motor desbielado y óxido hasta en la tarjeta de circulación, la querían vender a precio de agencia por ser brasileña. Pero ya dejemos de hablar de tostadoras sobrevaloradas y hablemos de licuadoras chocomileras. Pulsar N160, hermana pequeña de la NS200, siguiendo el legado familiar de ser sobrevalorada. La NS200 ya corrigió la mayoría de sus problemas. Cada vez es más raro que tengan fallas graves, lo que es bueno para los propietarios. Pero al parecer para Bajaj, la NS160 tiene que pasar por el mismo proceso de ser una decepción, incluso comprada nueva en agencia, ya que en poco tiempo presenta problemas de filtración de aceite. Las juntas del motor simplemente no funcionan. Atendido a tiempo y con un buen mecánico que cambie todas las juntas, este problema se podría pasar por alto. El detalle está en que la marca no quiere hacerse responsable en postventa, así la moto tenga días de haber salido de la agencia, pero aún así es un éxito en ventas que sigue recolectando incrédulos. Tomando en cuenta la media y alta cilindrada, no compres motos viejas en el mercado de segunda, si no cuentas con la solvencia económica para al menos mantener la moto. Yo sé que es el sueño de muchos tener una R6, R1, CBR600 o una Ducati. Son máquinas brutales, de desempeño impresionante que ya tuvieron su época dorada. Muchas de estas motos ya no jalan tanto como antes, tienden a fallar, sus refacciones son escasas y muy costosas, chocadas o muy correteadas. Han pasado por muchos dueños y no sabes en qué condiciones estaban. Son buena idea si tienes otra moto o este será tu proyecto de restauración.
¿O es algo que querías desde hace mucho tiempo, sabiendo que necesita mucho cariño y dinero para poder mantenerla en excelente estado? Lo digo porque muchas veces me han hablado para decirme cosas como: hay alguien que me dijo que me da su R6 del 2004 a cambio de mi FZ25 del 2021. Yo sé que es una oferta tentadora, pero antes de que te gane la emoción, deberías pensar, ¿por qué querría el dueño deshacerse de la moto? ¿Por qué está pidiendo el cambio? ¿Es un motor más potente? Sí, pero quizás tiene algún problema que no puede pagar su reparación. Y es más fácil encontrar a un incrédulo que te cambie la moto a que la puedas vender. Lo mismo cuando me dicen: oye, hay una Ducati muy barata en Marketplace, quiero vender mi Italika para comprarme esa. Recuerda, moto premium, precio premium. Por muy vieja que sea la moto, hasta el filtro de aire te costará un riñón. Vas a pasar de mantener una Italika a una Ducati. Con el sueldo trabajando en Burger King 12 horas diarias, no te dará para tanto. Son motos que en su momento fueron geniales, lo son a día de hoy por el legado que tienen. Por eso muchas personas terminan comprándolas y revendiéndolas o dejándolas abandonadas en poco tiempo, ya que topan con la realidad de que mantener una de estas motos no es lo mismo que mantener una moto de baja cilindrada, y que algo que debería ser el proceso de cumplirte un sueño se convierte en una pesadilla.